de concientización y sobre todo de visibilización del fenómeno y de los impactos. Este foro tiene por objetivo implementar políticas, programas y acciones que permitan la reducción de la vulnerabilidad del país. Sobre todo se hace más énfasis en el manejo preventivo y prospectivo. Prospectivo significa cuál es el tipo de país que queremos y cómo lo vamos a construir. En su discurso, el presidente Funes plantea que con este foro se sientan las bases para la prevención en caso de emergencias por cataclismos, pero se requiere la participación de todos los sectores. La idea es contar con un espacio de confluencia del Estado y la sociedad civil, además de organismos internacionales en el país, para sistematizar y ordenar la acción pública y privada destinada a la reducción de las vulnerabilidades. En el esfuerzo de la mitigación de desastres están los ministerios de Obras Públicas y Medio Ambiente. No podemos reducir riesgos, no podemos reducir vulnerabilidades si no avanzamos en el tema de ordenamiento. Si establecemos asentamientos humanos, nuevas urbanizaciones, sin tomar esto en cuenta, se nos van a repetir situaciones como la que vivimos en las colinas. En este momento estamos consolidando la primera Comisión Nacional de Riesgo Urbana, que está también rectoreada por el Ministerio de Obras Públicas, pero que es un esfuerzo de todo el Estado y es un esfuerzo público. En los últimos años, El Salvador ha resultado afectado por huracanes y terremotos que han dejado muchas muertes y millonarias pérdidas. De ahí la importancia que todos los sectores de la vida nacional apoyen este foro para la creación de la política que permita la reducción de la vulnerabilidad.